buenas, aquí estamos en Sal de Casa Viajando, en nuestro último hotel de la ruta que hemos hecho por la Selva Negra. Estamos en Friburgo. Como veis, esto ya es una cadena porque realmente el chillón decía fuerte, un poquito ya más grande, ya nos hemos salido de todos los pueblos y tal. Y claro, ya las pensiones y eso pues no merecían tanto la pena. Estamos a las afueras en el polígono porque, sobre todo, al hacer la ruta en coche y tal, pues teníamos que buscar algo con plaza y demás. En el polígono, realmente a 10 minutos prácticamente el coche del centro, luego iremos y estamos en la calle B&B. Y nada, os lo voy a enseñar un poquito, la habitación, cómo es y tal. Bueno, empecemos a decir que los fines de semana y los festivos no utilizan, no está la recepción todo el día abierta, así que hay cierta hora que tienes que hacerlo automáticamente. Pero bueno, ellos es fácil porque tienen un automático justo en la puerta. Aquí tengo yo, ya lo he hecho, pero os voy a enseñar. Y lo bueno es que están todos los idiomas. O sea, si llega un momento que la recepción está cerrada, pues nada. Simplemente, español, por ejemplo, ¿no? Metes tu código, o sea, si estás con reserva, si tienes reserva, porque es posible, hay posibilidad, digamos, de en el momento ver si puedes coger una habitación. Y nada, pues ya te pide tus datos y tal, que metas la tarjeta y a pagar, y te saca el listadito con tu serie de códigos, el pago, la factura y demás, ¿no? Y esto tienes que mantenerlo prácticamente porque la habitación también utiliza un código, ¿vale? Nuestro código, pues hay que meterlo para poder entrar. Sí, más o menos bastante seguro. Tiene una pequeñita recepción, un pequeñito hall. Aquello de fondo que se ve allí es la sala de desayuno, si esto no, y si no, pues ahí te puedes poner. Siempre tienen musiquita para estar tranquilito en estos sofás. Y bueno, qué sé, un poquito básico, ¿no? El tipo bed and breakfast. ¿Qué necesita algo? Pues mira, tienes bebidas calientes, desde café, té hasta sopitas. Y pues lo típico, 4 snacks. Refrescos, agua, cerveza, más o menos no, el precio no es malo. 1 euro, 2 euros. Y ya está, ahora voy a subir, ¿vale? Voy a enseñar un poquito la habitación. Es una cadena, todo rápido. Más o menos para los precios que son, pues típico, ¿no? Es precio y calidad, básico. No son habitaciones enormes, pero mola. Para pasar una noche simplemente. Y ya está. Vamos y os enseño. Bueno, empiezo con la review de la habitación, ¿vale? Tengo que meter el código, un momento. 7, 3, 6. Son pequeñitas, un VIP normal y corriente. Habitación doble. Ya estaba antes, simplemente que he ido por las maletas. Así que entrar un poquito y la veis, ¿no? Habitación doble. Sencilla, la verdad que no se queda muy bien el aire acondicionado y que hace un montón de calor. Todo perfecto, cuarto de baño. Y nada, la verdad que muy bien. Precio baratito, molón y nada. Espero que os guste, la verdad que os recomiendo, sobre todo por la zona en la que he estado. Espero que os haya gustado, chicos. Un saludo. Suscribiros y seguir viéndonos.